Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, semana 16 de la NFL, y los 49 se acercan cada vez más a la postemporada. Antes de continuar, no se olviden de suscribir al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49 y estoy streameando los miércoles y a veces los viernes. Recuerden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan disfrutar de todos los beneficios, como el gorrito que voy a rifar este viernes para todos los miembros del canal a las 12 del día será el sorteo, así que estén muy atentos. Pero bueno, entramos con todo el contenido, prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Amigos, estamos viendo la mejor versión de los 49 en lo que va del 2021, y estas últimas actuaciones nos hacen recordar a esos Niners del 2019 cuando llegaron al Super Bowl, con un ataque terrestre dominante, un Jimmy Garoppolo jugando como el líder que necesita esta ofensiva, un George Kittle apareciendo por aquí y por allá, un Nick Bosa en modo bestia, un Fred Warner siendo el capitán de la defensa, un Deebo Samuel multifacético, un Trent Williams deshaciendo a quien se le pone enfrente, un Kyle Juszczyk bloqueando, atrapando pases, corriendo y anotando, una defensiva que se cierra en los momentos cruciales y un head coach que parece haber entendido que este equipo puede caminar poniendo cada pieza en su lugar. Claro, no tenemos a Emmanuel Sanders o DeForest Buckner ni a Robert Saleh, pero empiezan a aparecer piezas en un momento muy importante como Arden Key, Juwan Jennings, Aziz Al-Shaahir o Talanoa Ufanga. Y no olvidemos el extraordinario trabajo que está haciendo DeMeco Ryans con esta defensiva, teniéndola en el top 10 aún con los problemas de las esquinas y las lesiones. Este equipo empieza a caminar en el mejor momento que podía hacerlo y se espera un cierre de alarido para esta temporada 2021-2022 de la NFL en la Bahía. Para San Francisco, esta victoria contra Atlanta significa avanzar un peldaño más en lo que parece ser un lugar en los playoffs. Y a pesar de que los Falcons no eran un rival en el papel complicado, el juego no fue nada sencillo en el arranque. Ese fumble en la primera jugada parecía vislumbrar un escenario de esos que ya conocemos, y una tarde caótica para los Niners. Pero afortunadamente no fue así. La defensiva regresó las aguas a la calma y todo empezó a tomar un rumbo favorable. Una mala decisión arbitral apretó el juego y le dio por un momento vida a los Halcones Negros, empatando a 10 el marcador. Pero para San Francisco, de allí en adelante, fue un dominio total. Deebo, Wilson y Jennings pusieron 21 puntos y Atlanta ya solo consiguió 3. La defensa detuvo 3 ocasiones en cuarta y gol Atlanta, y los 49 de San Francisco se levantaron con una importante victoria 31-13, porque perder implicaba bajar a 30% las posibilidades de playoffs, y la victoria ahora pone en 80% los chances de meternos a la postemporada. Incluso tal vez imposible, pero matemáticamente aún podemos desbancar a los Rams y ganar la división. Muy complicado, lo sé, y es que así ha sido toda la temporada para los 49, pero siguen los Titanes y es lo más importante en este momento. Lo bueno. Jimmy Garoppolo consiguió su octavo juego consecutivo con rating arriba de 90% y es el quarterback con mejor rating de toda la NFL desde la semana 8. Los 49 tienen récord de 28 ganados y 7 perdidos cuando van ganando al medio tiempo. Los 49 tienen récord de 7 ganados y 0 perdidos cuando Jimmy Garoppolo no es interceptado. Jeff Wilson es el primer corredor desde la semana 17 del 2019 en correrle para 100 yardas a los Halcones Negros de Atlanta. Jimmy Garoppolo no fue capturado una sola vez en el encuentro. Las 425 yardas de George Kittle en las últimas 3 semanas empataron la marca de todos los tiempos para un ala cerrada en la historia de la NFL. Deebo Samuel empató a Lenny Moore como el receptor con más touchdowns por tierra en una temporada con 7 y está a una de tener el récord de todos los tiempos. Deebo Samuel es el primer receptor en la era de los Super Bowls con un touchdown terrestre en 5 juegos consecutivos. Juwan Jennings vuelve a aparecer con un touchdown y empieza a ser un arma en la ofensiva gambusina. Kyle Juszczyk anota y sigue siendo una pieza más que fundamental en el sistema de Kyle Shanahan.
Nick Bosa consiguió su 15ª captura del año. Está empatado en el tercer lugar con Myles Garrett, a una del segundo Robert Quinn y a 2.5 del líder TJ Watt. Además, está a 4.5 del récord de Aldon Smith en 2012. Y por si esto fuera poco, es líder de la NFL en tacleadas para pérdida de yardas y segundo en golpes al quarterback. Nick Bosa está ya en la conversación para defensivo del año. Arden Key se está convirtiendo en una grata revelación. En este juego se fue con 5 presiones al quarterback, una captura, 2 golpes al quarterback y una tacleada para pérdida de yardas. Jacquizz Kittard dio un juegazo con 4 tacleadas, 3 de ellas solo. Detuvo una cuarta oportunidad y casi mataba a Matt Ryan. Fred Warner nulificó a Cordell Patterson y se fue con 9 tacleadas, siendo el líder del equipo en ese rubro. Además, un golpe de quarterback y un fumble recuperado provocado por Nick Bosa. Los halcones negros no pudieron correr para 100 yardas. Nuevamente la defensa de San Francisco se cerró. El regreso de Laia Mitchell y Aziz Al-Shaahir parece probable para este jueves. Los 49 se ponen con récord de 8-6 y tienen ya unas posibilidades de 80% de calificar a los playoffs. Lo malo. Ambry Thomas, el esquinero novato, ha sido atacado y quemado en las últimas 2 semanas. Esperemos que mejore sus coberturas, sobre todo en zonas profundas, porque nos puede costar muy cara su novatez. Talanoa Ufanga salió lastimado de la rodilla y va día a día. Los equipos especiales vuelven a dejar mucho que desear, con patadas muy cortas en los kickoffs, malos trabajos en regreso de despeje y ya Michael Hasty fumbleando en la primera jugada. Nuevamente, un error arbitral nos afecta en el partido. Que si era un rival débil o no, que si aún no convence el equipo, y otro tipo de aseveraciones aparecieron por todos lados. Pero lo cierto es que San Francisco gana, y eso, amigos míos, es lo único importante. Nos tenemos que sentir contentos y emocionados. Este equipo está empezando a caminar como reloj en el momento preciso, y una probable postemporada asoma en el horizonte. Pero todo dependerá de los próximos resultados. Los 49 desde hace un par de semanas tienen el destino en sus manos, y así seguirá siendo. Podemos ver combinaciones y demás, pero lo realmente importante es ganar y olvidar de lo demás. Un juego a la vez es y seguirá siendo lo que deben tener en mente estos gambusinos. Hoy tocan los Titanes de Tennessee y no debe haber nada más en la mente de los 49. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Falcons. Disfrútenlas. Touchdown, Jennings. It is Jennings. Jennings will get the call. Here he goes. Pyle driving in for the touchdown. 15. Matt Ryan fumbles for the 9th time this season. And takes it in. Slicing for 6. 10-yard touchdown run. Deebo Samuel. Señoras y señores, una semana muy complicada porque fue corta y nos toca visitar a los Titanes de Tennessee el día de hoy. Así que vamos a ver cómo vienen. Ya saben, amigos míos, arriba está el link del video donde pueden ver el panorama completo del rival en turno. En esta ocasión, los Titanes de Tennessee. Vayan a verlo y continuamos. Bueno, los Titanes son líderes de su división con récord de 9 ganados y 5 perdidos. La ofensiva de Tennessee es la 16 general, la 22 por pase y la cuarta corriendo el balón. Anotan 24.1 puntos por partido. Perdieron a Derrick Henry, pero regresa muy probablemente AJ Brown, que junto a Julio Jones son una pesadilla. Ryan Tannehill es el 15º quarterback de la liga y es el segundo quarterback más capturado de la NFL, solo detrás de Joe Burrow. A la defensa son la 13 general, la 21 contra el pase, pero la segunda mejor contra la corrida, y permiten 22.1 puntos por partido. Habrá que poner atención en Harold Landry, su principal cazador de cabezas, un juego que será muy físico. Los Titanes no dejan correr el balón y los 49 consiguen muchas capturas de quarterback. Las trincheras definirán el juego y Jimmy Garoppolo tendrá que volver a jugar muy bien para sacar este encuentro. Errores y castigos tontos pondrán contra las cuerdas a cualquiera de los dos equipos, pero San Francisco tiene posibilidades de ganar, aun cuando el juego se juega en Tennessee y en semana corta, Thursday Night Football. Después de 15 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste en la Conferencia Nacional. ...11 aciertos y 5 errores, que nos dan un acumulado de 116 a 80... Nada mal para Pablo Damos. Vamos por la semana 16.
Los cafés se meten a Green Bay a perder. Ganan los empacadores. Indianapolis y Arizona, buen duelo, pero Arizona va en picada. Ganan los Colts. Detroit y Atlanta, parejo, pero Atlanta lo ganará. Los bucaneros necesitan ganar y Carolina les servirá de escalón. Gana Tampa Bay. Los cuervos y los bengalíes a definir la división. Creo que lo ganan los Bengals. Los cargadores sobre los tejanos sin problemas. Los carneros y los vikingos se van a dar con todo, pero se lo llevan los Rams. Buffalo y Nueva Inglaterra, otro juegazo por la división. Voy con los Bills. Jacksonville y Jets, un juego ya sin mucho sentido. Lo ganan los Jets. Gigantes y Filadelfia, un divisional que se llevarán las Águilas. Chicago y Seattle no se quieren, pero presiento que lo ganan los Seahawks. Acereros y Jefes puede ser un buen juego, pero se lo llevarán los Chiefs. Los Broncos y los Raiders, otro divisional. A los Raiders les urge ganar y pienso que lo harán. Washington y Dallas en un muy muy buen juego, pero se lo van a llevar los Vaqueros. Lunes por la noche, Santos contra Delfines. Cerrado, nos conviene que gane Miami y así será. El resultado de hoy, San Francisco contra Tennessee, ya lo vieron ayer en Twitch, pero se lo subo el sábado a YouTube, aunque ya esté spoilereado, para los que no lo vieron. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. Recuerden que este viernes al mediodía el sorteo para el gorrito navideño, esténse atentos todos los miembros del canal. Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco hoy en la noche, Thursday Night Football contra los
los Titanes de Tennessee, señores, sería dar un paso enorme para entrar a los playoffs, así que nadie se puede quedar sin apoyarlos. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!